¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Como cada día, eh, martes a la noche, a través de la señal de Canal 11, vamos a compartir este espacio que damos en llamar Terminal de Información, donde siempre mostramos, dialogamos, analizamos con aquellas personas que trabajan por y para la ciudad de Paraná y la provincia de Entre Ríos. Eh, varios temas de actualidad que vamos a abordar hoy con un organismo como es la Universidad, la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Hoy vamos a hablar con el, el rector de la UADER, con Luciano Filipusi. Eh, Luciano, muy buenas noches y muchas gracias por venir a este espacio. No, buenas noches a vos, Raúl, y gracias por la invitación y a disposición para la entrevista. Bueno, Luciano, eh, ser rector de la UADER es un rol importante dentro de la provincia. Eh, ¿Cuántas carreras, cuántas áreas tiene la UADER? Bueno. UADER siempre me gusta definirla, es la universidad primero que es provincial. Uh -huh. o sea, se sostiene con recursos propios uh -huh. de la provincia de Entre Ríos, a diferencia de las universidades nacionales. Y eso es una característica meramente presupuestaria porque no tiene nada que ver con los títulos ni nada de eso. segundo lugar, es la universidad más grande de la provincia de Entre Ríos, 25.000 estudiantes, eh, 18.000 solamente. En la ciudad de Paraná, está presente en 13 departamentos, 17 localidades. Es una realidad importante, cinco escuelas, las escuelas este, históricas, por decir, la normal. Eh, ¿Dónde históricas. funciona la Guadalajara en esas escuelas? En esas escuelas y en otras escuelas, porque uh -huh. esas escuelas quedaron chicas, digamos, para la cantidad del crecimiento que fue teniendo, pero qué sé yo, la normal que vas desde jardín hasta el secundario completo. Tenemos desde nivel inicial hasta el secundario. O sea, esa es la realidad de lo que implica la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de lo que significa para la provincia y este, una universidad con mucho... Eh, expansión territorial y con las complicaciones que eso también trae, ¿no? Y aparte administrativos también, porque cuando hablamos de un monstruo tan grande, de tanta cantidad de estudiantes, se necesita todo un respaldo administrativo. Sí, tenés administrativamente por ahí se tiene una falsa concepción de la cantidad administrativa cuando se compara con las universidades nacionales. Uh -huh. Debemos estar al tamaño de la universidad que tiene Guadalajara, la mitad de lo que tiene una universidad nacional de administrativos. Uh -huh. Este sí en, en lo que hace al, al desarrollo de, de toda la estructura, tener en cuenta que la UADER, para que vos te des una idea, es la universidad provincial más grande del país. Hay, ¿A nivel provincial? De, hay siete, ocho universidades provinciales en todo el país, la más grande, uh -huh. y en el puesto de las universidades nacionales sobre casi 70... Eh, ocupa el lugar 18, siendo provinciano. Uh -huh. eh, Luciano, ¿y el tema de la pandemia, cómo afectó a la presencialidad de los alumnos y cómo cambió un poco la vida de todo el sistema universitario? Bueno, la pandemia fue un desafío importantísimo. Uh -huh. eh, tuvimos dos etapas, siempre digo yo. Lo que fue adaptarse a, uh -huh. a empezar a dar virtual y todas las complicaciones que eso tuvo. Y luego. El salir de la pandemia, que no fue menor tampoco. No sé si no fue más complicado salir. que sí, salir que entrar. Eh, en cuanto a la, a la virtualidad, nosotros en ese momento yo era decano en de la facultad de gestión y tomamos la decisión. No me acuerdo si fue un 20 de marzo que se decretó el, el aislamiento, de marzo, que sí, ya estábamos uh -huh. eh, dando clases. Tomamos la decisión en la facultad en aquel momento de que el 1 de abril tenían que empezar las clases. Fuimos la primera. Facultad en empezar. La universidad sí también empezó un poquito más tarde, pero las otras facultades son cuatro facultades uh -huh. en Wader. Y este, nosotros fuimos los primeros, fuimos también en aquel momento la facultad de gestión, la primera en tomar mesas en mayo. No quise que no se tomaran las mesas de mayo. Tuvimos el primer egresado, las primeras dos egresadas de la provincia de Entre Ríos en forma virtual. Uh -huh. Y bueno, todo eso fue complicación, fueron 15, 20 días entre el 20 de marzo y el 1 de abril, con capacitaciones online a todos los docentes, con la pelea, muchos, muchos nos planteaban el hecho de que no había acceso a los medios tecnológicos por parte de los estudiantes y yo les decía, bueno, larguemos, veamos y mejoremos con Y pueda. después vemos qué hacemos con aquellos que quedaban. Eh, sin cobertura o que no tenían acceso a la tecnología una encuesta posterior a la pandemia me terminó dando la razón porque solamente un 2% de los estudiantes sobre 1700 casos que encuestamos no tenían ningún tipo de acceso a a la tecnología. Bueno, o no había internet, que también era un problema que se podía dar. Eh, no te olvides que eh, en marzo del 2020, en el medio de la pandemia, sorprendió a muchos todo esto. Y, de, y lo que fue trabajar en home office, todo lo que era virtual, era una tecnología nueva para mucha gente. Sí, primero, por eso tuvimos que hacer... Cap Voy a imaginar, entre el 20 y el primero, empezamos a trabajar con tutoriales, claro. que era lo más básico para enseñar, para enseñar que los... Profe, pudieran este, eh, online eh, aprender mínimamente a conectarse, a entrar a la plataforma y empezar a dar clases. Luego, sí, ya fuimos con capacitación a lo largo del primer cuatrimestre, que le iban dando otro tipo de herramientas. No solamente eso, tomar exámenes. La decisión de mayo, eh, hubo toda una discusión y un debate hacia dentro de la universidad, si se podía, si no se podía, cómo, y hubo que hacer capacitaciones específicas de mecanismos y formas de cómo tomar en la virtualidad. Claro, porque no hay legislación ni tampoco hay experiencia previa, porque esto era una pandemia, algo nuevo, ¿no? No, y te vas dando cuenta de algunos errores que se van cometiendo, que se van mejorando. Bueno, que se puede mejorar. Sí, sí, sí. Y, ¿Y la colaboración de los alumnos también fue bien? O sea, hubo una apertura de los chicos. No, sí, no, lo, lo que han sido los estudiantes también ha tenido uh -huh. una adaptación importante. Uh -huh. eh, Mira, la facultad de gestión que te nombraba, que era justo en ese momento, me tocó ser decano, eh, agregamos una mesa más ese año. O sea que hubo una buena adaptación de las cinco mesas que tenemos, se aprobó una sexta justamente porque estábamos en pandemia para que se pudiera aprovechar, digamos, uh -huh. eh, avanzar en la carrera. Y, y en ese contexto, Luciano, eh, de una eh, universidad provincial, justo con la pandemia, eh, ¿cómo lo veías vos administrando en el contexto nacional de universidades este, nacionales? Porque lo que hacían ustedes era un gran desafío. Eh, sobre todo con toda una situación adversa, teniendo en cuenta que una facu facultad es eh, todo provincial y uno a veces veía que las universidades nacionales eran muy cautas, o sea, era un mundo nuevo todo esto. Sí, ojo, a nosotros también nos pasó lo mismo, no es que todas las facultades de UADER se adaptaron de la misma manera, hay, proceso, distintas, ¿no? hay distintas situaciones y complejidades, hay facultades mucho más grandes como fue Humanidades, llegó un proceso un poco más... Más lento. Uh -huh. Fueron adaptándose de diversa manera. Eh, también, yo creo que mucho tenía que ver con la cantidad de, de tiempo y esfuerzo en el trabajo que debió dedicársele. Yo, desde el primer momento que se decretó el aislamiento, al otro día estábamos conectados vía Meet y los estaba, valga la, la metáfora, torturando a mis funcionarios porque me había obsesionado que queríamos empezar. Y luego también influenciando con esa actitud de ir adelante y llevar adelante a que las otras facultades también se sintieran condicionadas y quisieran y motivadas, y motivadas para llevar adelante el proceso. Eh, Luciano, eh, hay una falta de base para llegar a la facultad a nivel nacional y a nivel provincial, y, y con lo que vos ves día a día. La, la educación secundaria que se recibe en Argentina, ¿te permite entrar a la facultad? Hay diversas situaciones que se van dando en distintas. Eh, circunstancia y tiene que ver muchas veces a veces también con distintos lugares donde se recibe la educación, etcétera. No voy a negar que no pueda haber algunos problemas en la educación. Sí creo que cuando se aborda el ingreso a la universidad, me parece que el problema más grave no es tanto la base o la no base que uno se trae, sino que hay un cambio. Yo lo marco de la primaria a la secundaria y de la secundaria a la universidad. Como una cultura diferente. No es lo mismo cuando pasamos de la primaria a la secundaria, que nos cuesta ese proceso de adaptación, que tenemos más profes, etc., uh -huh. con la universidad. La universidad implica un cambio de paradigma en lo que es eh, el estudio. Y muchas veces el, el proceso de adaptación que se tiene que dar ese primer año, ese segundo año, no es necesariamente acompañado, muchas veces, por. Por las capacidades que se puedan tener. Hay programas de ingreso, permanencia y graduación en la universidad. Creo que hay que analizar desde ahí. Es verdad, luego marca que hay un desgranamiento que es muy grande. Yo, para tirarte unos números, en, a mitad de año se te está yendo casi el 50% de los que se inscriben eh, e ingresan. Y eso es una realidad. Pero no es una realidad solamente de, de hoy. Yo. Cuando me inscribí allá por el año 91 en la carrera de abogacía, el segundo cuatrimestre éramos la mitad del curso también. Hay, hay, hay una decantación, es un proceso que a lo mejor muchos no ven que, que, que sea su vocación esa carrera y prueban con otra, otros por trabajo, otros por las circunstancias de la vida. ¿no? Hay muchas circunstancias que se dan para eso. Muchas veces se inscriben porque se, quieren, se tienen que inscribir porque es un mandato familiar o porque no les gusta la carrera, etc. Creo que hay que tratar de ser muy responsable a la hora de, de encarar un, un proceso en la educación universitaria, atento a que implica un esfuerzo de todos por sostener a la universidad, siempre lo, lo, lo marco desde ese lugar. Yo digo que todos aquellos que han tenido la suerte y el privilegio, ¿por qué no?, de estar en una universidad, atento a que es un, una pequeña porción de la sociedad la que accede al conocimiento universitario. Yo te decía, 25.000 estudiantes hoy en water son 1.300.000, 400.000 habitantes. Sí, sí. Eh, sumale las otras universidades serán 50.000. Eh, y eso son universidades públicas, son universidades gratuitas que se sostienen con el impuesto y las contribuciones de todos uh -huh. los habitantes. Inclusive, lo marco siempre yo, de aquellos que nunca van a estar ni van a pasar por la universidad en un barrio pobre. El que va y compra un sallé de leche, un paquete de fideos, está pagando el IVA y está sosteniendo la universidad. Claro, Entonces sí, sí. debe valorarse mucho. Mirá, el otro día en unas jornadas gastronómicas que fui a hacer la apertura, contaba uno de los chefs que estaba dando la, la, la charla, la disertación, que la carrera la tecnicatura en servicio de gerenciamiento gastronómico, porque no es solamente ser chef, es gerenciar, eh, esa tecnicatura en San Pablo cuesta mil dólares. La carrera. La carrera. Y en Paraná es totalmente gratuita. gratuita. Bueno, decía que para cualquiera de los chicos que estaban en esa jornada, hubiera sido imposible si no existiera la WADER. Por eso yo siempre digo que tenemos que ser responsables a la hora de encarar una carrera, hacerlo con, con responsabilidad y con mucho eh, compromiso también por la universidad. ¿no? Luciano, eh, en las facultades o en las carreras de la WADER no hay preingreso, ¿no? No, 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 en la UADER tenés lo que es el curso de ingreso, pero no es excluyente, uh -huh. eh, no es como sé, el CBC de, 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 de la UBA, que tenés que aprobarlo para luego, por lo menos antes era así, no sé hoy cómo estará, sí, sí. poder seguir las carreras específicas. En eh, la UADER no, la UADER en la mayoría de las universidades eh, tenés un curso de, de, de preingreso que no es excluyente, que hace a un proceso de adaptación de conocimientos. Y luego podés empezar la carrera. Ahora, apuntaba la pregunta que uno ve, lee desde el punto de vista periodístico que eh, para ingresar a distintas facultades a nivel nacional, por ejemplo, abogacía, bueno, a veces no supera el 20 o el 25% de los que hacen el curso eh, con los datos básicos de historia de la Argentina, al uh -huh. menos. Eso demuestra una carencia en la escuela secundaria. Sí, de, de, a, habría que ver también qué base de origen trae también de la secundaria, porque... Por ejemplo, yo que me incliné por lo humanístico en, uh -huh. en, la, en, la, en la secundaria, me, me hubiera resultado mucho más fácil encarar un proceso de historia y muchísimo más difícil el de física, el de química o el de biología. Seguramente no hubiera pasado el curso de ingreso. Por eso, a veces me gusta analizar la variable con los casos concretos, porque si no es como que generalizamos, ¿viste? Y, y no digo que no haya un problema real que pueda existir de base o de que. Deba modernizarse contenidos uh -huh. o cómo se encaran, etc. Por eso, ojo, es un proceso que la misma universidad tiene que, tiene tiene que hacer y tiene que ser autocrítica. Yo planteaba que el, la el marketing, la licenciatura en marketing de water debe haberse adaptado en el 2006, 2007. La real, no existía el WhatsApp. Claro. Internet apenas se que... empezaba sí. A, a, sí. a generar. Eso muchas veces se suple. ...por los docentes que tienen... Eh, pasión una y Pasión y la capacitación constante y van incorporando uh -huh. contenido, pero debe discutirse desde un aspecto mucho más mucho más amplio. ¿no? Eh, Luciano, le iba a preguntar eh, cuál es la carrera más o el área más requerida de la UADER, pero le pido una muy breve pausa y ya volvemos. Estamos hablando con Luciano Filipuzzi, el rector de la UADER, que eh, tras la pausa nos va a contar las carreras más requeridas y también una serie de proyectos que hay en los próximos días de esta semana aquí en Paraná. Pausa y ya volvemos. La esperanza crece aquí, aquí también y principalmente aquí. Anótate, porque con cada vacuna fortalecemos la esperanza. Gobierno de Entre Ríos. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Festejemos juntos el cumple de Paraná. Del 16 al 26 de junio. Ferias, gastronomía y los sabores de Paraná. Historia, cultura, deportes, exposiciones y paseos. Artistas e invitados especiales. Y el gran cierre con los palmeras. Consulta la agenda en paraná.gov.ar. Paraná festeja. En Entre Ríos estamos en obra. Trabajamos en nuevas autovías, caminos de la producción y en accesos a pueblos y ciudades. Porque nuestro compromiso es el bienestar de todos. Gobierno de Entre Ríos. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. Bien, seguimos dialogando con Luciano Filipuzzi, el rector de la UADER. Eh, le había preguntado en el bloque anterior, ¿cuál es la carrera o la facultad más requerida dentro de los 25.000 estudiantes? La facultad más grande hoy es la Facultad de Humanidades, Artes uh -huh. y Ciencias Sociales. Y las carreras más requeridas son psicología, uh -huh. fundamentalmente, enfermería. enfermería eh, eh, la licenciatura en informática, en el Ipsipel, o sea, en lo que es en oro verde, y en gestión, te estoy dando de las distintas sí, facultades, sí, sí. y en gestión, eh, tenés administración y turismo, son las más eh, fuertes y con un crecimiento muy grande de marketing últimamente. Y el caso de informática, muchos jóvenes, por la salida, porque hoy, hoy se genera, se requiere mucho de tecnología para el futuro, ¿no? Es, la, es una de las carreras a futuro más importantes, nos pasa que. Muchos no se terminan, ahí tenés por ejemplo, mirá que hablábamos del granamiento, muchos que no se terminan de recibir porque antes de recibirse ya están trabajando. O sea, tiene una salida laboral. Pero rapidísima, muchísimo. Nosotros a veces no podemos... Eh, Cumplimentar con los pedidos de pasantes que, que nos piden, porque o, o, o están en los primeros años, o es, es, es muy, muy, muy rápido. Como... Eh, Luciano, ¿y te piden pasantes, por ejemplo, de, de industrias o de empresas regionales, locales? De, de todos los ámbitos. Una de las políticas que más nos interesó en el primer momento fue que Guadarr se incorporara a todo lo que yo llamo el desarrollo de la provincia que no es solamente productivo sino turístico, cultural, social uh -huh. y en ese marco hoy tenés qué sé yo carreras como en gestión, de administración, etcétera o la misma informática en muchas empresas haciendo pasantías en el estado mismo uh -huh. haciendo pasantías eh, hay carreras como archivísticas son no son tan grandes pero con una salida laboral muy, eh, particular. muy Muy fuerte. Normalmente, por ejemplo, en la archivística no tenés pasantes. No, no hay pasantes. No hay porque están todos eh, cumpliendo pasantías en distintos organismos o lugares para. Bueno, eso es un gran avance, me parece. Sí, ¿no? sí, es una carrera que no se conoce mucho, pero que tiene una salida muy, muy, muy fuerte laboral. Luciano, hoy, eh, ahora en junio de este 2022, ¿ya se ha vuelto a la presencialidad 100% o todavía hay eh, algo a través de lo que tiene que ver con, con la distancia? No, la presencial, todas las carreras, salvo algunas carreras que se acreditan de manera virtual, son presenciales. Uh -huh. O sea que la presencialidad hoy es obligatoria. Lo que hay es, por ejemplo, WADER que tiene aprobado lo que es el sistema de educación a distancia, es que tiene habilitado hasta un 30% que podría darse virtual de las uh -huh. carreras y se está discutiendo hoy llegar hasta un 49,9% en el ámbito de eh, ministerio, etc. Algunas universidades incluso están ya aplicando esos porcentajes. Pero las carreras en principio son presenciales y las prácticas inevitablemente tienen que ser presenciales. ¿La pandemia les afectó, digamos, el cuerpo de profesores también en su momento esto? No, no, no. La, la pandemia lo que trajo las virtudes es esto de las nuevas tecnologías que se incorporaron y que va a hacer que cambie totalmente el sistema a futuro. No te digo que va a ser 100% virtual, pero sí que va a cambiar. Adelantó todos los tiempos. Adelantó, mira, en el 2019 hubo un paro largo de colectivos, fueron como 20 días y nosotros tuvimos que suspender las clases. En el último paro automáticamente pone en modo virtual y las clases continúan. Qué, qué cosa. ¿no? Es muy bueno, en eso ha sí, sido muy bueno. Eh, Luciano, eh, este miércoles hacen una conferencia de prensa para los medios locales donde se va a presentar una diplomatura en extensión. Eh, ¿qué, ¿En qué consiste esto? ¿A quién está destinado? Esta es una diplomatura eh, que está destinada a los sindicatos, a, a toda la actividad sindical, es para organización, dirección y gestión de sindicatos. Uh -huh. eh, en esto de WADER, involucrarse también. En los distintos sectores de marcaba, porque tenemos diplomatura que tiene que ver con la producción avícola, eh, con lo turístico, etc. Y en este caso uh -huh. tiene que ver con la actividad sindical. Eh, vamos a, va a estar presente Héctor Daer, secretario general de la CGT, uh -huh. en el lanzamiento. Ya tenemos, ha sido impresionante la cantidad de gente que se ha inscrito a, en días, dos o tres días, van 300. Incripto y nos estaban solicitando hoy desde una universidad de Córdoba que quieren, desde unos sindicatos de Córdoba que quieren replicarla en Córdoba. Eh, y con algunos datos interesantes, el 51% de los inscriptos hasta hoy son mujeres. ¿Y a qué se debe? Eh, estamos viendo, estamos estudiando, queremos analizarlo, eh, los porcentajes. De, de los datos que estamos relevando son. No, no, a, a mí me llamó la atención porque pensaba que era una cuestión que iba a estar más, más vinculada al, a la, a, al hombre, a la, al, siempre los sindicatos han sido como lugares, a la, actividad, agres, gremial, a la sí. actividad gremial, lo cual habla que ha, se está dando un cambio importante, interesante, que, que resulta, creo que, beneficioso para la sociedad, que esté bueno, de esa visión. ¿no? Supera hasta la ley de ocupo de género, ¿no? Claro, en, en los, pero en esto de encursado, no sé si. Tendríamos que averiguar después si en las listas a que se cómo, conforman, cómo, cómo están conformadas. ¿no? Y, y dentro de esas actividades, Luciano, el viernes creo que va a estar en Paraná también el ex ministro de Educación Trota, ¿no? Sí, va a estar eh, Nicolás Trota, con quien hablamos en su momento en la relación cuando era ministro. Uh -huh. eh, y, de, y él había sido también rector de la UMED, que es una universidad en capital. Uh -huh. Y la actividad va, viene a realizar algunas actividades que tienen que ver con lo, en la universidad, que vamos a tener con estudiantes y con uh -huh. unas est, actividades territoriales, e incluso viene a presentar un ámbito que han conformado a nivel nacional con todas las provincias de concertación y diálogo sobre políticas públicas, sobre innovación, sobre educación, uh -huh. sobre tecnología, empezar a discutir puntos en común. Eh, que puedan suplir diferencias eh, y tratar de, de, de encontrar algunos. Yo siempre digo que concertar es acordar. Para acordar hay que dialogar, pero cuando uno se sienta a dialogar, tiene que sentarse pensando que lo que uno cree puede ser cambiado por el otro, si no, no tiene sentido. Entonces, empezar a buscar esos puntos y esos lugares en común que puedan servir el día de mañana para propuestas o puntos de partida. Y que esté en una mesa amplia conformada por todos los, los que me han En otras se palabras, elaborar diagnósticos también, ¿no? Claro, obviamente. En materia, por eso te decía, de educación, tecnológica, innovación, económica. Este, se han realizado desde el ámbito del centro eh, datos estadísticos que uh -huh. se empiezan a trabajar, etcétera. ¿no? No, es un ámbito que tiende a, a buscar esos espacios de... Diálogo y consenso que tan necesarios son hoy en día. ¿no? ¿Qué, ¿Qué porcentaje de eh, continuidad tienen los alumnos? Porque también a veces uno ve que en las facultades, como usted lo dijo hoy, se comienza y a mitad de año se deja, por distintos factores. Pero después, eh, ¿hay eh, el deseo de seguir avanzando? Porque también hay estudiantes que deben ser eternos. ¿no? Ah, bueno, esos son datos que estamos ahora, los estamos relevando. Justamente uh -huh. son los datos, no lo tenemos todavía. Eh, finales, finales, pero sí hemos encontrado sí. algunas carreras con 14 años de, de demora de algunos ¿Pero son casos particulares? ¿Muy pocos casos? Hay un poco de todo, Raúl, o sea, hay casos que son particulares, obviamente, que son personas que por el tiempo, por distintas razones no pueden terminar la carrera, y hay otros casos que estamos debatiendo y charlando y empezando a discutir el otro día en unas jornadas de, de, con los secretarios académicos, lo planteaba eh, tenemos que empezar a a analizar algunos factores, por ejemplo, carreras o que están muy concentradas en pocos años. Nos dice, una carrera que dura cuatro años, pero en realidad en menos de seis no la puedes terminar. Habría que sincerar eso por la cantidad de materia. Y por la y, cantidad de exigencia, debe y ser. Muchas ¿no? veces, sí, y muchas veces también algunos mecanismos, como son las tesis, etcétera, que hay que empezar a discutir, hay trabajos integradores finales, ahora que se están llevando adelante, etcétera, que hacen... Que muchos estudiantes, por ahí hasta te terminan la carrera en el tiempo que establece la currícula, cuatro o cinco años, pero la tesis les puede llevar hasta dos o tres años, a veces porque distintos problemas que se van generando y demoran mucho. Yo en eso soy crítico, tengo una postura de que hay que buscar mecanismos y alternativas. En psicología mismo, cuando la tesis dejó de ser el requisito, la cantidad de egresados aumentó muchísimo. Y yo siempre ponía, cuando yo estudié abogacía, me recibía con la última materia. Claro. No teníamos que desarrollar. Una tesis, claro. Ojo, no estoy en contra de la tesis, pero por ahí puede ser optativo. Hay o hay que adaptar los tiempos a la o currícula. O poner que ver. tiempos que sean mucho más cerrados. O, o poner mecanismos optativos. Porque la tesis es casi una investigación. Y no todo el estudiante... Se va a dedicar el día de mañana a una investigación, etcétera. Entonces, Luciano, hoy dijo usted una cosa que me impresionó, o sea, 25.000 estudiantes, ¿no? De los cuales, no sé, el 65 o el 70% están en Paraná. Sí, 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 sí. ¿Y qué pasa en el resto de la provincia? ¿Qué pasa con el que vive en el norte, en Feliciano, por ejemplo, que termina la escuela secundaria, pero para estudiar, o tiene que ir a Concepción de Uruguay, supongo, o a Paraná, o a, otro, o a Concordia, que deben ser los lugares más grandes para estudiar. ¿Se puede... Eh, extender la WADER a algunas otras regiones para que haya más presencia en algunos lugares que están un poco más chiquitos, más aislados para los chicos Yo que Yo creo se que la realidad que viene a futuro va a ser en mecanismos virtuales uh -huh. la extensión de WADER. Uh -huh. eh, hoy la, la, la mayoría de las carreras, como te decía, son presenciales, pero creo que los mecanismos estos tecnológicos son los que van a cambiar. Pero ojo muchísimo. que esto, estos mecanismos vinieron a quedarse porque tuvimos la pandemia. Sí. Tal vez adelantó lo que dentro de cinco años, o siete u ocho, lo, lo habían pensado, ¿no? Sí, y en Guadalajara tenemos un problemita adicional, que es el tema de los edificios. Ah. Que eso es ya una demanda eh, muy, muy, muy importante, porque si no, te va a pasar que vos vas a tener una universidad, o sea, vos tenés la Universidad Nacional que tiene sus edificios propios, que tienen todas eh, sus aulas equipadas con uh -huh. la tecnología para dar en forma remota y virtual, y WADER al compartir establecimientos con las escuelas primarias y secundarias no puede... Eh, Tener esa exclusividad. Eh, no porque no se puedan equipar, porque el, el equipamiento no es tan costoso como para no llevarlo adelante, sino que no podría hoy hacerlo en los establecimientos que tenemos. Luciano, para que la gente entienda, es, eh, la WADER funciona, varias carreras se dictan en lugares prestados. Sí, todas, eh, la mayoría, uh -huh. digamos, en, hay pocos edificios propios de WADER, eh, son en escuelas de, uh -huh. de, de la provincia de Entre Ríos. Yo siempre marco ahí también algo. No tener edificio va a ser en el futuro, no muy lejano, si no se hace un plan estratégico que hoy estamos llevando adelante. ¿eh? Hoy uh -huh. estamos, un plan de hoy pues, No, después si sí que te cuento, pero hoy no terminar esos edificios va a ser que tengas estudiantes. Del siglo XIX y del siglo XXI. ¿no? Claro. Eso es la gravedad. O carreras que tenés que acreditar y tenés que tener laboratorios, etcétera, no se puedan llegar a acreditar. No es un problema menor, es un problema que no da para mucho más destirarlo de en el tiempo. Luciano, el tiempo es tirar en sí. televisión, eh, yo le agradezco la visita aquí en los estudios de Canal 11, y a lo largo de este año 2022 van a estar las puertas abiertas para difundir, no solo con la presencia suya, sino también otros referentes de la UADER para conocer un poco más. No, dale, muchísimas gracias Raúl, y te agradezco muchísimo este espacio para dar a conocer lo que es la UADER. Gracias por venir, Felipe Luciano eh, Filipuzzi, el rector de la UADER que hoy nos estuvo visitando aquí a través de la señal de Canal 11. En este espacio, en siete días más, estaremos compartiendo temas de actualidad y sobre todo mostrar a gente que trabaja no solo por la ciudad de Paraná, sino también por la provincia. Gracias por estar allí.